En el marco de la decimoquinta edición de los premios a la excelencia agropecuaria, organizado por el Banco de Galicia y el Diario La Nación, estuvimos con diferentes protagonistas que tienen que ver con el acontecer de la patria agropecuaria. Como diría algún directivo del Banco de Galicia, los premios Martín Fierro. Estuvimos con varios de los ganadores, pero vamos a comenzar en este programa con lo que nos decían Victoria y Benjamín Ojea Rullán, los premios a la mejor cabaña, Cabaña La Juanita, en copropiedad con Sur Angus, premio que iba a ser entregado a Carlos Ojea Rullán, pero debido a su viaje a Estados Unidos, fueron sus hijos quienes los recibieron. El emocionado, así se dice, recuerdo para Carlos y para este gran premio para la gente de Sur Angus y de La Juanita. Premio al mejor cabañero. No lo veo al dueño de la cabaña. Quiero que se me presenten los dos, porque esto es para todo el mundo. Bueno, mi nombre es Victoria y él es Benjamín y somos los dos hijos mayores de Carlos, que es el dueño de la cabaña La Juanita. La Juanita es el nombre del campo de nuestra familia, que bueno, tiene una larga historia, pero en un cierto tramo de las generaciones se cortó la racha de la posesión del campo y como que la recuperamos hace un poco tiempo. Y ahora, bueno, papá se dedicó más que nada a ponerle el nombre de la cabaña de ganado bovino, al que se dedica a mejorar genéticamente, hace unos 10 años más o menos. Y nada, para nosotros también es un orgullo estar acá en nombre de él, que está fuera del país, representando también a la Argentina como modelo ganadero y del campo en general. Nada, nos es un orgullo porque la verdad es que lo acompañamos bastante desde donde podemos en todo su proceso y no es que estamos como aislados de todo lo que hace. Y le voy a preguntar a Benjamín, porque seguramente lo habrá visto, cuando arrancábamos la temporada y nos juntábamos en cercanías a Del Carril, Carlito nos abría no es un Excel, sino era un mapa de los 23 remates que tenía para completar en el año. Claro. Y junto con su esposa, la madre de los que estamos viendo, le ponía toda la pasión. Seguramente que esto lo estará disfrutando muchísimo y seguramente que lo va a compartir con ustedes porque son parte del esfuerzo que hace Carlitos todas las mañanas para llevarse este premio. La verdad que sí. La verdad que tiene todo anotado, todo en la cabeza, nada se le escapa, es un apasionado lo que hace. Para nosotros es realmente motivador y único ver el esfuerzo que papá le pone a esto. Así que sabemos todo lo que él trabajó él toda su vida y todo lo que significa para él. Así que la verdad que le dolió no poder estar, pero está muy contento. Hasta recién estuvimos hablando por teléfono, así que seguramente ahora cuando le informemos se va a poner como loco. Pero la verdad que sí, es una cosa que no las esperábamos y bueno, a disfrutarla en familia, ahora cuando vuelva. Mañana es el cumpleaños, así que de paso aprovecho para saludarlo. Bueno, y esto también es parte de... Dice que después de todos estos méritos, atrás de un hombre hay una gran mujer. Y me parece que todos los que conocemos la familia Ojea Rullán sabemos de lo que significa tu madre. Sí, olvídate. Es más, cuando empezamos a hablar dijimos en nombre de nuestros padres, porque nada, papá es el genetista, pero mamá es también gran parte, o sea, es uno de sus pilares más importantes. Pero como digo, él también se apoya mucho en su familia, sus amigos, como que siempre está rodeado de afectos. Y nada, sea el lugar a donde esté, es como que desde el lugar que está, hablando mucho o poco, es como que trata de transmitir su pasión de la manera que pueda, sea en una reunión, en un casamiento, en un... lo que sea, es como que en el momento en que puede trata de comunicarle al resto lo apasionante que es hacer vivir de lo que le gusta y además lo que es el campo y la ganadería argentina en especial. Bueno, nosotros vamos a enfocar el premio porque dentro de poquitos días, a poquitos metros de acá, se va a estar concretando un evento más importante, que es el de genética de elite, esa pasión que le pone Carlito en todas las razas. Así que bueno, a disfrutarlos y felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y así es, los esperamos a todos el 5 de diciembre con el remate Genética de Elite. Muchas gracias. Urk
Cade Albelo y Compañía en Rauch, viernes 24 de noviembre, desde las 11 horas en punto. 4.000 vacunos, 2.000 machos, 1.500 hembras, 500 vientres. Destacamos 120 vaquillonas paridas y preñadas nuevamente y 80 vaquillonas parición-otoño de la chingola de Guaira y la ID de la vaca. 250 terneras de 170 kilogramos de Estancia San Javier. Y te recuerdo, el martes 28 en Rauch, 400 vacunos, gordo y conserva. Urcade Albero y Compañía, el 24 de noviembre en Rauch, 4.000 vacunos desde las 11. Otro de los protagonistas en esta edición de los premios a la excelencia agropecuaria es el Banco de Galicia. Y qué mejor que dialogar, qué mejor que escuchar los conceptos de Norberto Chiapacase, la gente de Galicia Rural, que esto nos decía. Bueno, cumplió 15 la excelencia agropecuaria, me parece un evento muy caro a los sentimientos de todos los que andamos al lado del sector, Norberto. Sí, la verdad que esos 15 años se han vivido con mucha intensidad en momentos en que quizás las políticas del gobierno de turno no ayudaban, pero yo creo que es un premio muy apreciado por el productor. Es un premio que agrega valor, que agrega calidad y que a lo largo de los 15 años se ha mantenido en el tiempo, aún en situaciones donde, digamos, no era por ahí tan convenientes por las políticas del gobierno de turno, ¿no? Y recuerdo aquel primer premio cuando comenzaba, porque me acuerdo también de lo que el banco, el Diario de la Nación con toda su historia, pero de lo que el banco apostaba por el sector productivo, a nosotros en la parte ganadera y por él en la parte agropecuaria, pero ustedes haciendo un esfuerzo para apuntalar a un productor que estaba muy, pero muy castigado por el gobierno. Sí, la realidad es que siempre el banco ha tenido en el sector una presencia constante y permanente más allá de cualquier tipo de situación, llámese política, económica, nacional, internacional. Eso la gente del sector siempre lo ha valorado mucho porque creemos en el banco que el sentido de permanencia es muy importante, por eso, digamos, este tipo de eventos siempre agregan valor en la relación con la gente, con el cliente y con el sector en particular. Y para los que recorremos la ganadería, con el premio del ganadero, casi siempre todas empresas que por ahí uno la conoce de hace muchísimo tiempo y que hoy se lleve el premio Cresud, todavía no está el del Cabañero, pero me parece muy importante, todas relacionadas con el banco también. Sí, por supuesto. El premio está abierto para todo aquel que quiera presentarse, sea o no cliente del banco. Es una muy buena oportunidad porque, como te dije, es un premio donde se premia la calidad, los jurados son importantes y la gente lo valora por el prestigio que da. En lo que hace al sector ganadero, el de las cabañas, uno sabe que especialmente lo valoran muy especialmente porque luego, cuando hacen sus remates o sus eventos, lo ponen como un logro el haber conseguido este premio. Y también es muy importante que, sin haber conseguido este premio, ya por el solo hecho de estar y de participar y de estar ternado, es muy importante también, porque se compite con otras empresas de alta calidad. Gracias, Norberto. Y bueno, a cerrar un año más que interesante, me parece que fue un año positivo para todos los que estamos al lado del campo con esta nueva política de Estado que tiene que ver con el gobierno. Sí, la verdad que ha sido un año muy bueno para todos, creo que para el sector también. La verdad que le hemos puesto mucha energía y tratar de estar acompañando en todos lados. Por supuesto que esto no es solamente el banco el que acompaña, también hay todo un equipo detrás de cada empresa que organiza su evento, ustedes que permanentemente están en todos lados acompañando y llevándole a la gente el resultado de los remates, el resultado de las exposiciones. Así que, bueno, esperamos que con esta política nueva esto continúe seguramente en el 2018 y, bueno, nos vamos a cruzar en muchos lados.
Martín Gelalor y sus próximos remates. El jueves 30 de noviembre en Rufino a las 10:30, 600 vacunos. Y en Venado Tuerto desde las 14:30, 700 vacunos. Martín Gelalor y sus remates, noviembre 2017. Guillermo Luis Miattioli es uno de los responsables del laboratorio Biogénesis Vago, laboratorio que desde hace muchísimo tiempo trabaja en pos de la excelencia en cuanto a sanidad animal. Y vamos a escuchar la nota, porque bien nos decía Guillermo que tenían muchas esperanzas en ganar este premio. Guillermo Miattioli, de Biogénesis Vago. Bueno, Guillermo, ¿Lo querías ganar este premio? La verdad que sí, te lo dije antes, no sabíamos si lo ganábamos. La empresa no suele intervenir en ternas, es la primera vez que me pasa. Estamos en la mesa con gente de La Nación y de Banco Galicia. Y la verdad que no cené tranquilo, pero te decían, ¿cómo no lo van a ganar? A pesar de los otros competidores que los googleé, una empresa muy linda en Córdoba, Porta Hermanos, y unos chicos, un startup de riego. Pero la verdad que la empresa lo merece, porque para los ganaderos saben que Biogénesis Vago solita revirtió una situación muy penosa, que fue el reingreso de la aftosa en el país. Nosotros advertíamos en aquel momento que no se podía dejar de vacunar, el país dejó de vacunar, perdimos todos los mercados, pero el productor recuerda que en un solo año pusimos todo con el SENASA, con las fundaciones, con los veterinarios, y ya en un solo año se acabaron los brotes, allá por el 2002. Seguimos perseverando, la crisis nos hizo sufrir, pero crecer, y hoy la empresa, con tecnología argentina, con ciencia y tecnología argentina, estamos abasteciendo dos mercados, uno el banco de vacunas en Estados Unidos, Norteamérica y México, y Canadá. Y por otro lado, instalamos la mayor planta del mundo en China, en el corazón de China. Así que si se trata de biotecnología argentina aplicada al sector, la verdad que la veterinaria argentina nos forzó a crecer y hoy somos referentes mundiales en la materia. Cuando dijeron vi, ya me acordé de Hugo Seigman, sí. Porque me acuerdo de cuando un ministro pampeano dijo que esta era la última vacuna que poníamos, y yo le hacía una nota a Hugo, sí. y él me decía que estábamos equivocados, y tan estaba entrando en razón que después pasó lo que pasó, y ahora la tecnología, esta unión de Biogénesis Vago, para lo que conocemos la empresa, ha sido una potencia bárbara que ahora es líder a nivel mundial. Sí, nosotros hay dos características de la empresa. Una es la ciencia. Nosotros nos manejamos con valores científicos y cuando declaramos temas, después lo basamos en la parte científica, y por eso te comentaba que decíamos que era un riesgo dejar de vacunar. Hoy, felizmente, el presidente Macri, en la última rural, dijo que el país no debe dejar de vacunar, y suscribimos, porque es una enfermedad muy insidiosa, tiene que estar muy bien protegido para dejar de vacunar. Hugo, a quien conoces, le encantaría estar hoy acá, infelizmente está de viaje, está gente de la familia Vago presente, y bueno, para mí es una satisfacción estar dando una nota para Entre Surcos y Corrales, que la leo, ¿no? Y que sabemos que nos conocemos y somos tan amigos de todos ustedes. Bueno, las felicitaciones para vos, que desde hace tantísimo tiempo, que han hecho toda una camaradería con la gente de la ciencia, con los médicos veterinarios, los que trabajan codo a codo en el campo. Y bueno, este premio me parece que lo va a disfrutar mucho toda la familia Biogénesis Vago. Bueno, te agradezco, que te dije, una cuestión era la ciencia y otra la cercanía. Hoy acá la mitad de la gente que está nos conoce hace muchísimos años, igual que ustedes, y a nosotros nos encanta trabajar para el ganadero. A
Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Viernes 24 de noviembre en Olavarría, desde las 13:30 horas, 1.600 vacunos, Gordo, Invernada y Cría, junto con Ezequiel Ucade. Y el jueves 30, remate televisado de la Pampa Húmeda con 13.000 vacunos. A las 11, 1.300 gordos y vacas vacías. De las 13:30, 11.700 de Invernada y Cría. Entrando, 1.100 gordos para consumo y exportación, 6.200 machos y hembras, 200 vacas vacías, 2.000 vaquillonas para servicio, 800 vacas y vaquillonas con cría y 1.900 vaquillonas y vacas preñadas. Te recuerdo, Alfredo S. Mondino, el 24 en Olavarría, el jueves 30, el televisado del Campillo, y te recordamos, el martes 5 en Villa Huidobro, 1.600, martes 12 en Olavarría, 1.500, y el jueves 14 en Buena Esperanza, 2.500 vacunos. Alfredo S. Mondino, 35 años generando confianza. El director de Relaciones Institucionales del diario La Nación, Norberto Frigerio, estuvo en la entrega de premios. Dio la palabra de bienvenida por parte del diario La Nación y después dialogó con nosotros acerca de la importancia de este premio y de cómo está el país, cómo está el sector agropecuario. Frigerio, La Nación, en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Que 15 años no es nada, no. Es muchísimo tiempo para una Argentina tan convulsionada con el hombre de campo, pero me quedaron las palabras, Norberto, que ¿cómo era esto de que no es una asociación esto de La Nación y de Galicia allá arriba? Bueno, vos agarraste la parte más picante de mi reflexión. Yo dije que el vínculo entre La Nación y el Banco Galicia no eran sueños compartidos, que en todo caso era una fraternal asociación con fines lícitos. Me permito suponer que en ese espíritu nosotros hemos transitado tiempos históricos muy complejos. No los voy a evocar acá, ni lo hice en su momento en la presentación del premio. Sí rendí homenaje a los muchos que vinieron durante muchos años a buscar sus premios bajo presión, bajo amenazas y también con visitas inesperadas de la FIT. Así que me pareció justo en este nuevo tiempo, en esta nueva parte de nuestra historia, recordar y reconocer a aquellos que le pusieron historia a este premio también. Cuando uno se remonta a los años de comunicador, siempre La Nación era el diario que a uno nos guiaba, a los que empezábamos a hacer comunicación ganadera para el hombre de campo. Y me parece también en tus palabras, este diario centenario que siempre ha estado apoyado, que siga apostando a premiar a aquellos que valoran el conocimiento, la superación científica en cada uno de los estamentos del campo, que es para esto un Martín Fierro. Esto. Yo creo que en realidad la gran apuesta que ha hecho La Nación siempre es a la excelencia en todo, tanto en los temas materiales, como puede ser este premio a la excelencia agropecuaria, como a los valores, a la ética, a la libertad, a la condición humana, a esas cosas que hacen a nuestra condición también de buenos argentinos y de buenos ciudadanos. Este premio puntualmente me parece que pone la vara alta en un lugar central de nuestra economía, que es el campo. Y me parece que ahí ha apostado bien en tiempos difíciles. Este premio tiene 15 años, esto nace en el 2002, ayer. Y sin embargo tiene un arraigo y un nivel académico que derrama sobre todo el país, buscando siempre superar las metas, buscar nuevos modelos, cuidar el ambiente, nada, y ser mejores argentinos. Hoy me preguntaban si era para exportar. Y le digo, no, no es solo para exportar, es para ser nosotros también mejores productores, mejores consumidores, acceder a un mercado más rico. Y en ese sentido, La Nación y el Banco Galicia acompañan este joven premio. 15 años en el, no es nada, pero siento que es un esfuerzo que es compartido, que es de todos, no es solo de estos dos hermanos en esta actividad. Empecé con una pregunta encubierta, sí, política, y voy a terminar con una abierta políticamente. Epa. Porque cuando empezó el premio, me acuerdo, era una plena época que aquel gobierno de Néstor Kirchner había decretado que el campo era el enemigo. Yo quiero saber cuál es tu pensamiento
cuando se formó el premio, si era para decirle al gobierno de turno que estaba en ese momento, no, los ganaderos seguimos existiendo, hay un diario que lo apoya, hay una banca que sigue. ¿Cuál fue el pensamiento, el primero tuyo? No, de manera rotunda niego que haya sido pensado en contradecir en aquel momento al presidente. Nosotros siempre hemos apostado al campo por entender que está en el ADN de la Argentina. Nosotros creemos la vida, la política, las leyes llevaron a una situación no querida, no deseada. Y te diría más que en esta gala, en esta fiesta, preferiría casi ni evocarla y pensar en una Argentina compartida, comunitaria, solidaria y por sobre todas las cosas unida en lo más profundo, que es el trabajo. Gracias, Norberto, como siempre. No, gracias a vos por estar siempre presente en todos lados, en cualquier lugar de la Argentina y donde la nación va, este amigo está siempre. Muchas gracias. Néstor Hugo Fuentes y sus próximos remates en Victorica, viernes 24 de noviembre desde las 14:30 horas y el miércoles 29 de noviembre en Bernasconi a las 10:30, en Hacha a las 15 horas. Néstor Hugo Fuentes y sus remates de noviembre. Carlos María Bluson es uno de los directores ejecutivos de Cresud. Se premió a la excelencia agropecuaria, se premió a la excelencia ganadera. Y qué mejor que escuchar a Carlos acerca de lo que significa este premio por ser el mejor ganadero de este año 2017. Los conceptos del directivo de Cresud. ¿Este nuevo gobierno ha hecho de la ganadería una política de Estado o no? Yo creo que este gobierno lo que está haciendo es poner reglas claras. Política sí, digamos, esto de querer controlar la evasión, de que el país gane mercados que perdió, podemos decir que es una política clara y de largo plazo, que es lo que necesita la actividad. Hablábamos hace algunos años de exportar y pensábamos en la cuota Hilton. ¿Cambiamos el pensamiento? ¿Ahora tenemos que apuntar a otro mercado? Sí, definitivamente. Yo creo que la cuota Hilton son 30.000 toneladas y Argentina tiene capacidad para exportar 1.5 millones de toneladas. Digamos, el mercado chino, el mercado asiático, no chino, sino todo lo que es el sudeste asiático, más otros mercados, el americano, son mercados que hay que ganarlos, la calidad es muy buena, la productividad es muy buena, creo que tenemos buena marca como país y un producto, la carne argentina es el producto, así que creo que tenemos que aprovechar esa marca. Hacen toda la cadena, pero aquel que compra el ternero y después tiene que salir a vender el producido, con lo que vale hoy el novillo y con lo que vale hoy el ternero, ¿da el número? Yo creo que, a ver, hasta que el stock no se recomponga, el ternero va a estar por arriba del valor del novillo. Yo creo que eso se va a ir acomodando. Lo hay que ser eficiente en el costo del kilo producido, para poder, de alguna manera, con un ternero más caro, lograr ganar plata cuando el novillo vale menos. Pero creo que es un tema más de eficiencia. Por último, en donde ha puesto los pies Cresud en cuanto a Latinoamérica, ¿Argentina es el primero en cuanto a producción, el primero en cuanto a ganancia o por ahí los vecinos nos ganan? No, Argentina es donde nació la compañía, de donde es la compañía del año 1936. Tenemos 600.000 hectáreas en Argentina, después 120.000 en Brasil, 50.000 en Paraguay y unas 20.000 en Bolivia. Digamos, es la parte más grande. Es donde está, digamos, el directorio de la compañía, pero trabajamos en equipo, digamos. La regionalización también nos sirvió, que en las épocas no tan buenas en Argentina pudimos seguir adelante. Para que entienda el productor, el televidente y el de la radio, ¿vamos a exportar lo que comíamos antes en los pueblos hace 40 años? La chuleta que tapaba el plato, la milanesa que no. Le teníamos que pegar y el asado que tenía una costilla grande. No, esos son cortes que el mercado interno los paga muy bien. Yo creo que lo que se exporta es el lomo, el bife angosto, el bife ancho, que son los cortes de alto valor, que el argentino lo puede comprar si tiene la plata para comprarlo. Pero a ver, el asado es nuestro, la chuleta es nuestra, eso se va a seguir vendiendo internamente. Que no se preocupen, que siempre va a haber. Gracias, como siempre. No, de nada. Solidez, trayectoria y excelencia.
Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Viernes 24 de noviembre en Olavarría, desde las 13:30 horas, 1.600 vacunos, Gordo, Invernada y Cría, junto con Ezequiel Uncade. Y el jueves 30, remate televisado de la Pampa Húmeda con 13.000 vacunos. A las 11, 1.300 gordos y vacas vacías. De las 13.30, 11.700 de Invernada y Cría. Entrando, 1.100 gordos para consumo y exportación, 6.200 machos y hembras, 200 vacas vacías, 2.000 vaquillonas para servicio, 800 vacas y vaquillonas con cría y 1.900 vaquillonas y vacas preñadas. Te recuerdo, Alfredo S. Mondino, el 24 en Olavarría, el jueves 30, el televisado del Campillo, y te recordamos, el martes 5 en Villa Huidobro, 1.600, martes 12 en Olavarría, 1.500, y el jueves 14 en Buena Esperanza, 2.500 vacunos. Alfredo S. Mondino, 35 años generando confianza. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remates, viernes 24 de noviembre. En General Alvear, Buenos Aires, Ibero y Compañía. En Olavarría, Alfredo S. Mondino, 1.600. En Rauch, desde las 11 en punto, Urcade, Albero y Compañía, Invernada y Cría con 4.000. En Victorica, Gordo, Invernada y Cría para Néstor Hugo Fuentes con 1.000. En Cañuela, Sáenz Valiente, en Coronel Moldes, Carlos Lancer, en Vidal Ronchi, en Alvear Mendoza, Aguirre Vázquez, en La Madrid, Casalago, en La Paja, Sencán, en Río Cuarto, Talano, en Sarmiento, la cooperativa de Guillermo Leyman, y en Villanueva, Escaglia, Sociedad Anónima.